mis personas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vlog. Esta vez van a estar toda una semana conmigo. Otra vez. Hoy es lunes, así que me van a acompañar todo este día. Tenemos clases en la universidad como hasta la una. Pues 12:30, una más o menos. Son las 5 de la mañana. Es de noche todavía. Pero bueno. Vea. Me toca ir. Nos vamos, ¿ok? Acompáñenme todo este día. ¡Yes! Bueno, mientras vamos al bus, mentira, mi limusina privada, les puedo ir contando, espérense. Tan bellos los carros. Que mi cámara de vlog sigue sin funcionar. I don't understand. No sé qué le moví. Pero bueno. Hoy tenemos clases que... mentira, no son muy feas, o sea... podrían ser mejor. Tenemos teorías actuales. Tenemos teorías actuales. ¡Ay, vean a Juana! Miren. Juana. Hoy no te puedo saludar, baby, porque voy tarde. ¿Ok? Bueno. Tenemos teorías actuales de la comunicación. Tenemos que hacer un trabajo en grupo, creo, o algo así entendí. Ay, yo no sé. Tenemos que leer unas cosas. Después tengo constitución política. Que esa materia su humilde servidor la perdió. Y la está repitiendo. Y también tenemos LGT, que es lenguajes, géneros y texturas. Esa es chévere. Esa siempre nos ponen a hacer cosas cool. Vemos como documentales y cosas así. Así que, pues bueno, los amo. Y voy a guardar mi celuco porque no quiero que pase lo del vlog pasado, que casi me atracan. Así que adiós. Angelita, no por ejemplo, la vida, sino por la muerte. En nuestro relato no encontramos el tema de la inmortalidad. ¿Cuál es su relato? Es el acoso callejero a las mujeres. Pero sí hay, porque ahí el acoso callejero... Hola babies, ¿cómo están? Oigan, estoy en la casa de Mariajo. Rafael, Rabin, Ra, come here, ven. Miren a Ra. Hola baby, él ya me quiere, ya somos amigos. Ya no me grita ni nada y me ama. No, no Rafael, suéltalo. Y bueno, eso les cuento, voy a dormir. Y voy a intentar hacer un trabajo que es para una clase que no hice. Entonces, pues sí. ¡No al brasier de María José! ¡No! Y bueno, eso les va a contar. Siento que estoy mirando para... véanme, es que debería mirar acá. Pero me cuesta. Pero bueno, les amo. Ay, Rafael, sueltas mucho pelo, Ra. En serio. Bye. ¿Qué me pongo? El saco de Friends. No. No sé, es que marcas todo muy temprano. Aparentemente no. Cuidado, se te sale la cochoa. ¿A dónde vamos, Rafael? Ra. Oye. Hello. Hola, bebé. ¿Qué más pues? Coge tu correa. Vamos. Ven, Ra. Vamos. Estoy aquí en el ascensor con dos perritos. La perra mayor y el perro menor. Oye, nena, ¿cómo que te caíste? Bueno, en esta mañana estamos sacando a nuestro perro. Al dinosaurio. Al dinosaurio. Vamos sacando a Racito. Rafael, vamos a correr. ¡Ramen! ¡Ven, gordo! Corriendo, corriendo, corriendo. ¡Ay, que no enreda que me caigo!
¡Uy! Creí que era el himno de Colombia y yo... Bueno, pero les quiero mostrar, miren, nuestra universidad. Eso allá es nuestra universidad, solo que yo creí que se veía más bonita, pero no. ¡Oye, gordo! Dale, ya como tenés la correa. Bueno, sí, estamos en la casa de María sacando al perro porque nos rindió la mañana. ¡Gordo! Pero cabe aclarar, estoy frunciendo el ceño. Es que tú sabes, ¡gordo!, que de Influencer 101 es saberse tomar fotos frente al sol sin fruncir el ceño. Bueno, en fin. cabe aclarar que este can, el dinosaurio de ahí, este, véalo. Él no es perro de Mariajo. Es mío. Sentimentalmente. Es el roommate de Mariajo. ¿Sí? Oye, yo creí que se veía más linda la universidad. O sea, como que iba a poder mostrarle a la gente. Como... Es que esa es la distri. La nuestra es la que está más hacia el cerro. Oye, ¿cómo sabes de infraestructura bogotana? Iba a decir arqueología, pero no entra la palabra arqueología, ¿verdad? ¡Qué imbécil! Príncipes, miren, en ese edificio, ahora me cae el celular y qué susto, Jamie. Este edificio que está ahí era el edificio anterior de María. Ay, me está siguiendo poco, weón. Se me olvidó sacar bolsas. ¡Gordo! ¿Cuál era tu edificio? ¿Yo estoy tras de alguien? No. ¿Cuál era tu edificio? ¿Qué imbécil ese soy? Que está ahí, ¿cuál? Cuarto. O sea, uno, dos, tres. El de abajo, el blackout. Ah. No hay nadie. Nadie. Nadie podrá suplir mi lugar. Bueno, Marica Ra hizo como un kilo de popó, huevón. Miren, estoy aquí con 2 pedazos de popó. Qué chica tan bella recogiendo popis. ¡Uy! ¡No salan de eso, mi amor! Huele maluco. ¿Qué tan placentera fue tu experiencia? ¿De 1 a 10? De 1 a 10. Pero es 3. Apenas. No, 1, 2, 3, te vas a untar. ¡Hola, babies! ¿Cómo están? Oigan, soy el peor blogger del mundo. Ya es de noche, son como las... No sé, vamos a ver qué hacen. Perdón, los patí. Son las 7:50 de la noche. Se me olvidó terminar como el día de bloguear de lo que hice, pero básicamente lo que hice fue venirme a mi casa y trabajar. Terminar de subirles el video que ya se lo subí, fue el room tour. Y bueno, terminar como unas cositas, pero ya como dentro de YouTube, como que tenía que poner la descripción, el título, el thumbnail, bla, bla, bla. Entonces hice eso, también respondí algunos correos, bla, 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 pero no hice nada más como con respecto a la universidad. Bueno, tengo que leer, pero creo que no lo va a hacer. Pero bueno, ahora estamos en mi baño. Y pues quise poner el ring y todo como para sentirme Pau Tips. Pero yo nunca hablo de esto, en verdad nunca, pero creo que es importante. Pues nada, solo quiero compartir con ustedes como lo que yo hago en mi caribiris para limpiarla e intentar que esté hermosa. Yo nunca hablo de estos temas, no sé por qué, pero no, como que nunca los toco, pero me parece importante. Pues para que ustedes conozcan lo que yo hago, si de pronto les sirven algunas cosas, y también para los demás hombrecillos en la familia o en el internet, pues sepan qué pedo. Bueno, yo tengo este cepillito que es de Clinique, y con este es el que yo me lavo la cara. Antes lo hacía diario, o sea, como el cepillito diario, porque ayuda a exfoliar y bla bla bla, pero para mi piel el exfoliarla diariamente como que no es tan bueno. Entonces lo hago día de por medio, hoy me toca. También uso un astringente después, pues este es como astringente / tónico, y es para piel mixta a piel grasosa, y es súper cool y es súper chévere, se lo recomiendo. No lo usen todos los días, eso es pésimo. Muy malo, porque les va a resecar muchísimo, muchísimo la piel. Lo tienen que utilizar un día por medio o
dejando 2 días de por medio, si pueden. Entonces, casi siempre los uso juntos. Lo que hago es con un jaboncito, lavo la carita, siempre con agua fría. Yo no hago nada con agua caliente sobre mi piel, me da angustia que se me caiga, no mentira, no. Pero no lo hago porque eso abre los poros y lo prendo y ya. Lavarse la piel todas las noches es muy importante, más si están como en la pubertad, porque eso ayuda pues obviamente a retirar como toda la porquería que uno tiene en la cara. Es que oigan, uno en serio como recolecta mucha asquerosidad en la piel de uno, o sea, es impresionante. Por ejemplo, pues el bloqueador, porque necesito que se eche un bloqueador todos los días, porfa. Espérense un minuto. Sigamos. Perdón, es que tuve que llamar a mi mamá. ¿Qué les estaba diciendo? Así de la porquería que uno tiene en la cara. El bloqueador, pues obviamente es cochinada, o sea, eso sí. Vean. Lo que yo hago es concentrarme como en la nariz, como en la zanate, ¿saben? Y eso ayuda a limpiar muy bien. ¡Casco! ¡Me traje el jabón! Oigan, tienen que tener las manos limpias, ¿no? O sea, no lo van a hacer con las manos sucias porque ¡iu! No lo van a hacer horrible y durísimo, no. Lo tienen que hacer de topecitos, como así. Pueden ponerse este que es de Deep Clean de Neutrogena. Es súper cool, en verdad a mí me encanta. Ayuda un montón como para los puntitos negros. A mí me salen muchos puntitos negros a veces en la nariz. Y últimamente estoy como brota de iris como por acá, no sé qué me pasó. Pero entonces este es súper cool. Eso sí, como ya les dije, no usarlo. Yo lo uso mucho, o sea, yo lo pongo suavecito en la zona T. Pueden utilizar pues como otras cosas, no sé, otros productos. O agua de rosas, dicen que es buenísimo. Como un poquitito así. Y también lo que yo hago es crema humectante. Me siento señora en este momento. Pero la crema humectante es muy buena porque hace que no le salgan arrugas, ¿ok? Tengo varias que me encantan, no solo a mí, sino a mis amigos. Y es, una de esas es la Neutrogena Hydro Boost. Es una azulita y es deli porque no es crema crema, es como gel, entonces no es como... Pero no sé, últimamente, perdón, es que estoy despelucado. Últimamente con la universidad siento que tengo la cara más reseca. Yo no sé, yo creo que es del estrés por el estudio. O algo así, entonces necesito algo más como potente. Solo me lo pongo en las noches. O sea, en las mañanas sí me pongo la Neutrogena. Entonces estoy utilizando esta que es de Cetaphil. Y con mis deditos los pongo. Y ya. Eso es lo que yo hago. No hago nada más, no me pongo nada más. Ese es mi, ¿cómo es que dicen? Mi night routine. Bueno, acá tengan mucho cuidado como con los ojos, no se lo pongan tanto. Así que ya, eso es todo por el día de hoy. Los amo, los amo, los amo. Y nos vemos mañana. Me voy a dormir ya porque estoy mamado. Bye. Hola, buenos días. Bienvenidos a un nuevo día. ¿Cómo están? Bueno, hoy, martes, bebés, tenemos el día largo. Pero bueno, como ya saben y es habitual, son las 4 de la mañana, es de noche y voy para la universidad. Mi agüita. Y let's go. Bueno, como pueden darse cuenta, todavía es de noche, o sea, vean eso. Pero bueno, ya voy a coger mi limusina privada. Oigan, quiero decirles... que no sé, hoy me siento raro. No sé, me siento peculiar, me siento peculiar. O sea, estoy feliz, pero no sé, creo que estoy, es como cansado. No sé. Es que anoche no dormí mucho, la verdad. No sé, me costó mucho dormirme, no sé qué pasó. Entonces me puse a ver como una serie. Pero no, no sé. Me siento raro como por eso. Pero bueno. Ojalá sea un gran día. Como les dije, es un día largo. Tenemos varias clases. Ahorita de primeras tenemos Historia Social de la Comunicación. Vamos a hacer como una mesa redonda para compartir nuestros conocimientos súper hermosos. Porque el jueves tenemos un parcial. Sí, ya empecé con parciales. ¡Ay! Pero bueno. Después tenemos escrituras y mediaciones, hay que entregar un taller. Después tenemos interlocución y argumentación, que esa es muy aburrida. Odio esa clase. Y después, bueno, tenemos hueco,
Y después tenemos profesiones, que esa sí es chévere. Ojalá esté chévere hoy. Pero bueno, hoy sí es un día larguito. Además, pues tengo que trabajar como en algunas cosas. No sé, hay mucho para hacer, pero bueno. Los amo con todo mi corazón y ahorita nos vemos. Hola, chiquitos. Oigan, hubo un pequeño update. Yo como 30 minutos esperando mi limusina privada. Pero no entiendo qué le pasó a Roberto. Habíamos quedado en que él me iba a recoger aquí temprano. Pero de pronto fue a recoger a Kim Kardashian o a Miley Cyrus. Vieron que se separó. Eso a mí me ha dado muy duro. Tengo varias hipótesis, la verdad. Se las puedo comentar después. Pero sí me dio bastante duro lo de Milena. O sea, Anita, ¿qué pasó en tu relación que no nos dio frutos? Que comimos y ay, ay. Hola, babies. Ya salí de la primera clase. Salí de Historia Social de la Comunicación. Tenemos parcial el jueves. Quiero llorar. Pero bueno. Y ahorita vamos para el otro extremo, básicamente, de la universidad. Porque tengo escrituras y mediaciones y hay que entregar un taller y todo eso. Así que, let's go. Hola, mis amores, ¿cómo están? Oigan, no les he hablado mucho, perdón, pero es que está lloviendo y ha sido un desastre esta universidad. Pero bueno, les cuento. Estuve un rato en la universidad, pues tuve que pasar como a buscar unas cosas para una clase. Estuve en clase, ahora estoy en hueco, ya almorcé. Yo nunca les muestro lo que como, no sé. Pero ya almorcé, me comí una ensalada deli que venden acá en la universidad, que tiene como garbancitos y tomatito, y yo no sé, en verdad estaba deli. Y ahora estoy esperando a que me abran el salón porque soy un ser humano muy juicioso y llegué temprano. Ya, eso les puedo hacer como el update hasta el momento. Los amo. Y bueno, ahorita nos vemos que ya casi voy a entrar a clase. Hola, mis amores, ¿cómo están? Bueno, como pueden ver, ya estamos en mi casa, estoy en mi cuarto, estoy en mi cama. Ya me empillamé, ya estoy con mi saquito de dormir. Ya me lavé mi cara, mis dientes, todo, mejor dicho, ya me quiero dormir. Pero no les terminé de bloguear y pues obviamente no me puedo ir sin despedirme. Quiero contarles un poquito como todo lo que pasó hoy. Bueno, después del almuerzo, que creo que hasta ahí creo que les blogueé, tuve una clase que se llama Profesiones. Es muy chévere esa clase porque nos enseñan un poco acerca de todos los énfasis que hay dentro de comunicación social. Entonces es muy chévere. Creo que ya les había hablado un poco de esa clase, no sé. Pero bueno, estamos viendo ahorita el énfasis de publicidad. Entonces para hoy teníamos que hacer representación en grupos. Y aquí viene un fun story. Llegamos con mi grupo. Tenemos que hacer la presentación de un brief de una campaña con sentido social. Entonces lo que hicimos fue coger una campaña que ya se está desarrollando para ustedes, mis amores. Y la presentábamos, bueno, todo eso. Entonces ya nos estábamos preparando, estábamos pasando otros grupos. No sé qué, cuando yo de repente escuché a una niña diciendo: no, es que estamos súper preocupadas porque es que, o sea, es la nota del parcial, niñas, por favor, concentradas, hablen bien, bla, bla, bla. Y yo como, Mildred, no sé el nombre de la niña que le pregunté, perdón. Pero le dije como, ¿cómo así que esto es nota del parcial? Y me dijo, sí, ¿no sabías? Y yo como, les dije que era parcial a mi grupo, casi nos da un infarto, pero bueno, lo hicimos muy bien, en verdad nos salió súper, súper bien esa presentación. Así que creo que nos fue pues bien en el parcial, ojalá. O sea que hoy tuve mi primer parcial de este semestre. Los amo con todo mi corazón y nos vemos mañana. Bye. Hola, personitas, buenos días. Bienvenidos a un nuevo día. Hoy
es el único día de la semana en la que me despierto y veo el sol. Hoy solo tenemos dos clases, entramos a las 9. Hoy el día es magnífico, en verdad, es precioso. En este momento estoy yendo a pagar unos recibos que tengo que pagar del apartamento. Y después me voy para la universidad, ya estoy listo, ya tengo maleta, tengo mi agua, bueno, mi galón. Y ya. De clases tenemos profesiones, que la tuvimos también ayer, que fue la de la presentación, que no sabíamos que era parcial. Y tenemos LGT, que es lenguajes, géneros y texturas. Y ya. Así que voy a pagar eso y ahorita nos vemos. Oigan, ya llegué a pagar el recibo. Y es como en un supermercado acá. Éxito, y puede sonar que sea muy tía, pero me emociona tanto venir a los supermercados, y más a este porque lo remodelaron. Vean cómo está lindo, tiene de todo, y las verduras y las frutas se riegan, o sea, como que siempre están frescas. Está muy cool. Pasé por el lado de los pescados. Ahí tengo que pagar los recibos y está cerrado. Ay, ¿qué hago? Familia, hemos fallado. Hemos fallado muy, muy grave. El sitio donde hay que pagar los recibos lo abren como hasta las 9, así que no alcanzo. Bueno, me va a tocar buscar por la universidad en donde los puedo pagar, porque si no, me va a quedar sin luz en el apartamento y mi mamá me va a cascar. Pero bueno, voy para la universidad, baila, no pude. ¿Por qué la abren tan tarde? O sea, no comprendo. No comprendo. La gente labora desde muy temprano, no lo puedo creer. Y es que fui a otro sitio donde normalmente voy y también estaba cerrado. O sea, este es el segundo sitio al que yo vengo a pagar. Y no. Pero bueno, me voy para la universidad a clase. ¡Yay! No mentira, o sea, sí estoy feliz. Sí estoy feliz de ir a la universidad. Pero sigo un poco cansado, ¿saben? O sea, como que siento que necesito más horas de sueño. Dios mío. Ay, miren, la gente es súper tierna y vienen a trotar acá. ¿Sí ven? Yo debería hacer eso. Pero bueno, en fin. Voy a pasar la calle y voy a coger mi limusina privada para irme a la universidad. Nos vemos ahorita, los amo. ¿Quién es tu primo favorito? Babo. ¿Quién trabaja en YouTube? Babo. Miren lo que le estoy enseñando. ¿Qué mamá? Ya te vemos. ¿A comer? Crispetas. Crispetas. Bueno, mira. Bueno, bueno. Le dijo. La mula. Mula. Al freno. Vamos a ver. ¿En dónde están tus ojos? ¿Tu nariz? ¿Tu boca? ¿Tus cachetes? ¿Tu pelito? Muy bien. ¿Dónde está Juanjo? Dale un besito a Juanjo. Y un abrazo. Te amo. Amo. Despídete, dile, los amo. Amo. Chao. Hola, hola, buenos días, personas. Es muy temprano, parece de noche, o sea... Hoy estoy saliendo más temprano de mi casa porque tengo que ir a imprimir un trabajo. Tenemos parcial. Bueno, sé que ayer no terminé el vlog, pero bueno, después de la universidad llegué a mi casa y estudié porque pues tengo parcial hoy. Terminé demasiado tarde, o sea, absolutamente tarde y demasiado cansado. Entonces, pues no lo pude terminar. Lo siento. Pero voy a imprimirlo y después ya me voy para la universidad. Porque hoy sí no puedo llegar tarde por lo del parcial. Es de historia.
Esperamos que nos vaya bien porque yo no sé. Solo hubo un tema que en verdad no me dio. No me dio la cabeza, pero bueno, lo intentaré. Los amo y estoy muy cansado, soso. Chao. Bueno, oigan, llegué a la universidad, es demasiado temprano, y estos son edificios de básicas, que es como la parte antigua. Entonces, esta parte es un edificio, que es el 51, y por allá es el 52, entonces súper confuso. Pero bueno, Dios mío, y no hay ascensor, estoy muy cansado. Oh, Jesús, está oscuro. Ay, qué susto. Tengo que subir hasta el quinto piso. Creo que es... ya este es el piso rojo. Sí. Es este. Estoy cansadísimo. Me cagué el susto. Y... aquí es donde voy a tener mi parcial. Así que me voy a sentar a estudiar un rato. Este parcial, ay, es fácil, o sea, no sé por qué estoy tan estresado con este parcial. Si es de una materia que yo ya vi el semestre pasado, lo que pasa es que la retiré, ustedes saben. Pero igual, no sé, tengo angustia porque me tiene que ir muy bien. En el computador hice como un mini resumen, pero me acabo de dar cuenta que no está tan cool como lo que hice en mi... cuadernibris. Y después de esto tengo otra clase que es escrituras y mediaciones, que fue el trabajo que acabo de imprimir, y ya después tengo hueco y pretendo en ese hueco dormir. En verdad me voy a ir a la biblioteca y voy a dormir. Yo realmente utilizo la biblioteca para dormir, me he dado cuenta, tengo que utilizarla para los fines por los cuales está hecha la biblioteca, pero creo que sí, en ese hueco me voy a dormir porque en verdad estoy muy cansada. Anoche me acosté bastante tarde, como a las 11, 10 y pico. No sé, yo solo creo que era muy tarde. Oigan, estamos en la tienda Javeriano. Y estamos viendo es cositas plan en los huecos. Mira, estas maletas, ¿ah? Mira esto. Uy, esta está divina. ¿Cómo me la compras? Nena, pásame esa maleta. Está súper linda. Oigan, acabo de encontrar la maleta más increíble del mundo. Además que mira. Es que si no saben, yo soy enferma a las maletas. Enfermo, o sea, es un problema, marico. Pero miren esto. Es todo lo que yo soy en una cartulina. Marica, quiero una maleta así de chiquita. Y esa es como Galaxy, divina. Nena, reflectiva, ¿cuál Galaxy? Pero mira que tiene purpurina. Hagamos un emprendimiento de maletas. Vamos a hacer un lobo. Ah, esta es una cartulina. Aparte está súper Porsche. Por si quieres ir al Pride. Quiero una de esas chiquitas. Yo la verdad quiero esta maleta. Tiene todo lo que yo amo y más. Tú quieres estar dark. Oye, by the way, esa maleta es mía. No, mentira, te la regalo con todo mi amor. A mí, oigan, mi otra pasión son los cuadernos. La mía también, eso sí. Y las maricaditas de tecnología, vení, vení. La Rosalía. Mírame. Denia. Con el ojo desviado y todo. Lo no, peor es que sí, eso es María José. Un, oh, yo amo los pescuezos. Mira lo que acá venden. Mr. Wonderful. Mr. Wonderful. Aquí viene un Mr. Wonderful. Idiota. Vino esto este con cuaderno, stickers. Este cuaderno de la Javeriana se me hace divino. Y es que yo soy Javeriano. Javeriano en corazón. Tú. Y yo. Javerianos por siempre. Unidos en la sangre, Gabriel.
Quiero un hoodie de esos, como para dormir. Dicen que es súper calientito. Dicen por ahí, no es que yo me lo haya probado alguna vez acá. Miren el libro que acabamos de encontrar. No me importaba que se considerase que las niñas deberían practicar deporte. Pues yo no practico deporte, pero yo estoy a favor de eso. No, este libro está... Oigan, es que si ustedes no saben, yo amo a Frida Kahlo y... Mira, me senté en la orilla junto al pasamanos. Momentos después, el autobús chocó con un tranvía. Nos maltrató a todos, a mí más que a nadie. Frida tenía fracturas por todo el cuerpo. Ay, quiero este libro. ¿Cuánto cuesta? ¿Me lo compras? Yo te colaboro. Es que encontramos una cosa que hay en los supermercados también. Tremenda tecnología. Ay, bebé. Está súper bien. 38 millones de pesos. Obviously. Es re famoso. Hola, soy una tejadita. Yo soy una tejadita. Y de pronto me mandó la. Me mandé la web. Estamos emitiendo. Pero ahí lo que hay es una forma de enterarse. No, pero pues si de pronto muestran cómo es la blog. No sé si cómo se ponga esto. Él es muy chistoso. Juanjo se acabó clases. Oiga, estoy muy feliz. En serio. Ya voy para mi casa y quiero dormir mucho. Demasiado, hasta por ahí el sábado. Pero sí. No, tengo que ir a pagar los recibos. Puto. Bueno, voy a ir a pagar los recibos y después se me va a mi casa. Qué emoción. Vean, Valentina, lo talentosa que es. Síganla mucho. O sea, la. Babies, como es usual, siempre me tenía que faltar algo. No terminé el vlog, perdón. Pero bueno, quiero darles las gracias por acompañarme en esta semana. En verdad los amo, muchas gracias. Me encanta hacer este tipo de videos. Déjenme en los comentarios si también pues quieren que los haga como más frecuente. O sea, que haga por lo menos una vez al mes, como una semana conmigo, más vlogs, bla, bla, bla. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido. Y nada, síganme en mis redes sociales y nos vemos la otra semana en otro video. Los amo.